ha sido la última visita oficial del presidente de la Junta de Castilla y León a la comarca del Bierzo. Y lo ha hecho para apoyar un proyecto que ha impulsado el propio gobierno regional. Una nueva central eléctrica, una generadora de energías renovables. Uno de los pocos proyectos importantes que se han puesto en marcha en la legislatura 2015-2019. Una empresa que promete desarrollo, cuidado forestal, empleo y un futuro estable. Se ha hablado de muchos proyectos en los últimos 4 años en la comarca del Bierzo. Una comarca en la que en ese periodo la urgencia de encontrar nuevos nichos de negocio o actividad económica ha sido frenética. Pocas de las ideas expuestas por el ámbito privado y la administración se han convertido en una realidad en tan poco tiempo. Conocedor de esa circunstancia, el presidente de la Junta de Castilla y León ha querido ver en vivo las obras de la central eléctrica con biomasa de Forestalia. Esta instalación industrial eléctrica generadora de empleo se va a alimentar única y exclusivamente de biomasa agraria y forestal, procedente en buena parte de los trabajos de limpieza de bosques, lo que permitirá prevenir incendios. La obligación de consumir únicamente biomasa agroforestal está garantizada en la normativa de la subasta ministerial de Energías Limpias de enero de 2016, de la que deriva esta ambiciosa inversión. Más de 100 millones de euros. El presidente de la Junta ha querido conocer en vivo este despertar industrial y económico en la comarca del Bierzo. Para muchos una industria que es insuficiente respecto a lo que se ha llevado la crisis, pero que ciertamente, y en cualquiera de los casos, es un primer paso importante. Las podas, ¿por qué se hacen? Porque hay que regenerar. Automáticamente hay que regenerar. El árbol produce más. Fernando Samper, presidente de Forestalia, explica los pormenores de la obra a Juan Vicente Herrera. Este es un proyecto, como también se nos ha explicado, en este momento será uno de los proyectos más importantes desde el punto de vista industrial, energético, que se está ejecutando en la comunidad de Castilla y León y por extensión en el conjunto de España, y que ya en buena medida es una realidad. Me dicen que las obras civiles están muy avanzadas, que ha comenzado ya claramente el montaje y que las previsiones de la empresa es que a comienzos del próximo año 2020, es decir, en un año, pues estaréis en producción. Totalmente, con ese compromiso. Con toda seguridad. Para que ese compromiso se convierta en realidad, 200 trabajadores se encargan en un periodo de casi 2 años de la construcción de la instalación. Se trata de una planta que ocupa unos 100.000 metros cuadrados en el macropolígono El Bayo, en la que se está empezando a instalar ya la caldera de biomasa, que incluye un equipo de medición de emisiones en continuo y una chimenea de 80 metros de altura. La previsión es que ofrezca una potencia de 49,9 megavatios. Para ello, Forestalia ya ha explicado en repetidas ocasiones que va a necesitar consumir 280.000 toneladas de biomasa al año. Creo que todo lo que tenemos en los montes, o sea, estamos demostrando de que tiene más valor lo que está encima que lo que está debajo. O sea, el carbón, pienso que ahora mismo pues va a pasar a otra etapa, y va a ser otra etapa que a lo mejor pues tiene que ser pues hasta estratégico en un futuro, ¿no? Y lo que es una realidad es que vamos a conseguir entrar en los montes, aprovechar pues todo lo que no vale pues para carpintería o que no vale para palés, que no vale, pues en esta planta se va a dar un valor que antes no lo tenía. La construcción de esta planta evita que el Bierzo se quede huérfano de la producción eléctrica, que ha sido santo y seña de la comarca del Bierzo durante todo el siglo XX. Los anunciados cierres de centrales térmicas, como la de Compostilla 2, son decisiones inversamente proporcionales a las que Forestalia pone en marcha.
algo que ha querido recordar expresamente el presidente de la Junta de Castilla y León. Esta planta, esta inversión de Forestalia, se convierte hoy en una realidad que constituye un ejemplo también para otras compañías que están adoptando decisiones extraordinariamente dolorosas. Es verdad que acompasadas a normativas europeas y a plazos fijados por el Gobierno de la Nación y que suponen, justamente al contrario del avance, el cierre de explotaciones, el cierre de cuencas mineras y el cierre de centrales térmicas como la muy vecina central de Compostilla. Aquí estamos ante una alternativa y ante una alternativa real. Aquí estamos ante un enorme esfuerzo de dinamización económica. Estamos hablando de una inversión superior a los 100 millones de euros que va a determinar una modernísima planta también desde el punto de vista de las tecnologías medioambientales. Precisamente el medio ambiente ha sido uno de los ámbitos más polémicos en torno a este nuevo proyecto en la comarca del Bierzo. Grupos ecologistas sostienen que es dañino para el medio ambiente y la salud de las personas. La empresa ha reiterado constantemente que este argumento es incierto y que la contaminación que pueda generar Forestalia se reduce de forma considerable respecto a la de Compostilla 2. Yo le voy a decir una cada 500, o sea, nosotros, si usted no compara con la otra central, nosotros es una contra 500 veces, oiga, analicen ustedes. O sea, tecnológicamente estamos hablando de una planta que está en una generación eléctrica de alrededor de un 40%, o sea, y en cuanto a contaminación, lo que le estoy comentando, o sea, estamos en otro nivel, tecnológicamente avanzado, o sea, es como pues los parques que se hacían hace 30 años, pues oiga, pues serían diferentes a lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos viendo una planta que está pues prácticamente acabándose este final de año, se pondrá en funcionamiento. Es una planta que, si hablamos a nivel de, pues de contaminación, pues es una contra 500 contra la central que hoy tenemos aquí en Compostilla. O sea, es algo totalmente aplastante. Este es también un ejemplo de un proyecto de última vanguardia en las tecnologías medioambientales. Y estamos hablando no solamente de la propia tecnología de la planta que determina que desde aquí se va a hacer una nueva aportación a una comunidad autónoma que, como todos sabemos y hay que repetirlo, es líder en el conjunto de España en el impulso de todas las energías renovables y cuyos bosques están contribuyendo como los primeros en la captación de CO2. Y es que, según sus promotores, la generación eléctrica mediante biomasa conlleva importantes consecuencias sociales, ambientales y económicas. Es una tecnología con balance global neutro de CO2, algo fundamental para mitigar el cambio climático. Pero además se han incidido especialmente en este dato que las plantas tendrán un impacto muy positivo en la agricultura local, que se va a beneficiar de esta oportunidad, marcando un antes y un después en la gestión de los excedentes forestales y de un sector tan pujante e importante en la comarca como es la agricultura. El monte, si lo tratamos y entramos dentro y somos capaces, como un jardín, si lo cogemos y lo cuidamos y lo cultivamos, va a seguir creciendo. Hay una acumulación de combustible, vamos a dejar pues todo el tema de incendios atrás, porque con ese tratamiento que se le va a dar, vamos a hacer de que esta planta pues cumpla su objetivo y aparte dar un valor, pues lo que es al monte, ¿no?, que realmente lo tiene. Hay otro también, el tema de residuo agrícola, que también pues se quedan en los campos, todas las pajas de colza o de trigo que por su, bueno, pues sus características, pues está quedando en el campo, pues nosotros vamos a ser capaces de darle otro valor. Ese valor va directamente a los agricultores, o sea, esta planta genera riqueza, genera valor, gracias a que, bueno, pues ha podido, la vamos a hacer aquí, y es poner en valor pues algo que realmente se iba a quedar tanto en el monte como en los campos, ¿no? Lo cierto es que el proyecto va a muy buen ritmo. Las obras concluirán a finales de 2019 y entrará en servicio en el año 2020.
Forestalia va mucho más allá y es ambiciosa. Dice que es un proyecto que puede crecer. Y demostrar de una planta que solamente son de 50 megavatios, que yo entiendo que pueden caber entre dos y tres plantas sin ningún problema, y si no tiempo al tiempo, lo que estoy diciendo, como va a quedar grabado, vamos a ver realmente si esto es así. Yo estoy convencido de lo que estoy diciendo, de que nosotros, esto le digo como un jardín, si nosotros lo cuidamos, el jardín va a generar más. Y si no, lo que pasará es que al final terminan los montes quemándose, pero tal vez tan sencillo porque hay una acumulación de combustible. Que estas empresas, que empresas de energías renovables, no solamente realizan una aportación positiva en la lucha contra el cambio climático, sino que también es muy importante. Invierten, arriesgan, crean riqueza y crean empleo. Y por eso hoy es un buen momento para decir que las alternativas son posibles. El tiempo es el mejor juez. El futuro, seguramente más inmediato de lo que parece, explicará la importancia de Forestalia para el futuro del Bierzo.